Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Nos invita a reflexionar desde el libro de los Reyes, el capítulo 21, 17 al 29. Elías ve al encuentro de Ahab, le dice el Señor. Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías, el tesbita: anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor: has asesinado y encima robas. Por eso así dice el Señor: en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. Queridos amigos, aquí está entonces el boomerang, como decimos nosotros. El Señor es el que cuida, mira y conoce nuestras acciones. Aopeate coteñan de Jeycuami, lleva, porque es de itereñan de Abuteve. Cosas similares suceden. Hemos leído ayer esa injusticia de robar, de sacarle las cosas a nuestros hermanos de una o de otra manera. Después de 3.000 años, la historia continúa de la misma manera. Es tan actual para todos nosotros. En este caso, el Señor mismo le vuelve a enviar a Elías, que le habla a la conciencia, le habla a lo más profundo. Nabot, ¿qué has hecho? Además de matar, robas. Batecuba peñan de apuiteve, lleva, peñan de netame, peñan de sociedad, esa vaya y coñaína, peñan de rogapupe, a peñan de apuiteve oí, peñan de comunidad. ¿Cuántas veces matamos de una o de otra forma a nuestros hermanos? Ciertamente, así como Nabot lo hace porque le sigue a Jezabel, que era su esposa, su mujer, así también nosotros tantas veces hacemos como un complot juntos y nos ponemos contra aquellos que verdaderamente necesitan. De una o de otra manera buscamos simplemente y en forma muy egoísta nuestros deseos, aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros estamos deseando, y entonces no miramos las consecuencias. Pidamos esta gracia al Señor, que nos libere de todo mal, que seamos justos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.